¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y sí, ya tiene un par de semanas, un par de meses que se presentó el Motorola Edge 20 Lite. Sin embargo, me siguen preguntando si vale la pena, si no. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo y trabajo, no pudimos sacar el análisis completo. Sin embargo, yo sé que ya hay muchísimos en YouTube, por lo cual vamos a hacer un recopilado de sus mejores puntos. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, el primer punto por el cual deberías comprar el equipo es el diseño. Sin duda alguna cuenta con una línea bastante bonita que me recuerda a otros teléfonos del mercado, con materiales de construcción en plástico y unas dimensiones de 166x76x8,25 mm y un peso de 185 gramos. Realmente cuenta con unas excelentes dimensiones, es muy cómodo y a pesar de ser la versión Lite, realmente se siente muy bien en el bolsillo. Tendremos en la parte derecha el detector de huellas en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y realmente por esta parte no tuve ningún problema. También el módulo de cámaras sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono, por lo cual le da una apariencia bastante interesante. Y por supuesto, algo que también hay que destacar es que vas a poderlo encontrar en diferentes colores. En mi caso me tocó un tono como negro con morado que realmente se ve súper elegante y a mí especialmente estos tonos me encantan. El siguiente punto y por supuesto muy importante, la pantalla, donde encontramos un panel OLED de 6,7 pulgadas con un formato 20:9 y una resolución Full HD Plus. Además de que tendremos una tasa de refresco de 90 Hz. Realmente cuenta con colores muy vivos, muy reales, el brillo es súper potente y también cuenta con buenos ángulos de visión, ideal para todo el contenido multimedia, corrección de video, corrección de color. Realmente tendrás una pantalla con colores muy fieles y de verdad una experiencia muy completa. El siguiente punto es el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador MediaTek Dimensity 720 5G, que ya lo hemos podido probar en otros dispositivos, y una configuración de memoria RAM de 8 GB y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente no vas a tener ningún problema con todas tus aplicaciones del uso diario y por supuesto en gráficos, en juegos más pesados, donde realmente requiera todos los procesos del sistema y demás. La verdad es que esta memoria RAM le ayuda muchísimo, ya que evidentemente no encontramos el mejor procesador del mercado, pero se defiende bastante bien. Obviamente no te esperes la experiencia de gaming súper completa con los mejores gráficos, pero realmente entendiendo a su segmento y el precio del equipo, creo que no está nada mal. Y bien, el siguiente punto es la autonomía. Y en este tipo de dispositivos Motorola le pone mucha atención, encontramos 5000 mAh con carga rápida de 30 watts. Sin ningún problema vas a poderlo ocupar por una larga jornada del día y todavía llegar con un 30 o un 40% dependiendo del uso que le des, pero en mi caso yo soy un usuario súper exigente y sin ningún problema me pudo dar todo el día muy completo y de verdad tendrás un dispositivo con una larga duración. Eso sí, la carga no va a ser tan rápida como me hubiera gustado, pero no hay ningún problema, todo se compensa al final por la duración de su batería que tiene. Pero bueno, finalmente pasemos con el precio. Quizá lo más importante, tiene un precio de nada más y nada menos que de 8,000 pesos mexicanos aproximadamente. Obvio, puede variar de dónde lo compres con la operadora, pero ese es su precio promedio. Y que para ser muy honesto me parece un precio un poco elevado por las características que tiene, pero al final te va a cumplir bastante bien, será realmente la experiencia de Motorola que ya hemos tenido en otros equipos. Me gustó, realmente el equipo es potente, cuenta con una muy buena pantalla, las dimensiones me parecen bastante buenas y el diseño también me encantó, es muy elegante el equipo. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes, todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.